Look at the look on Edge's face. Estamos de regreso. ¡Sálvese quien pueda! A correr se ha dicho. ¡Ay, mamá! Se resbaló. ¡Uy! Se cayó. ¡Toma! ¡Fua! ¡Toma! ¡Fua! ¡Le están dando su merecido! ¡Se está desquitando Batista! ¡Toma de cara contra el filo del ring, contra la barricada y ahora de espaldas también! ¡Contra la barrera! ¡Lo cargan contra el borde del ring! ¡Lo están desbaratando! ¡Nunca más podrá Batista retar a Edge por el campeonato mundial! ¡De hombro contra el poste! ¡Sóbate, papá, que eso duele! Y no se trata de título. Frente a la mesa de transmisión, trata de ripostar, no puede. Se tropieza, cayó de cabeza allá entre el público, tratando de huir. Edge y lo traen de vuelta al ring. Toma, toma. ¿A dónde vas, mijito? El animal se soltó. Le están dando a Edge hasta por debajo de la lengua. En ruta hacia el ring, no puede. De tanto golpe que le han dado, ni siquiera ser capaz de correr la estrella de cara contra la mesa. Va a tener que ir a llorarle a doña Vicky. Ahí están haciendo añicos a Edge, Hugo. Cerca de la mesa del Ray Lawler y de Michael Cole. Y toma. Oye, yo creo que Edge se va a arrepentir del día que se le ocurrió venir a burlarse y despedirse. Sí. De esta gente. Por ser tan fanfarrón. Miren, la gracia le ha salido bien cara. Tanta furia, tanto odio en Batista. Le robaron y por lo menos está buscando venganza. Y a comerse la escalera. Peligro, peligro, peligro. Hasta debajo de los dientes, debajo de la lengua le están dando. Y es Carlitos y Hugo, tus panas, tus cuates, tus amigotes, narrándote las incidencias desde Oklahoma City. ¡Está Batista furioso! Y el público se le entrega a Batista. Y está pidiendo cacao ahora a Edge. Aquí no hay tregua, papá. Se va a arrepentir Edge de haber venido Roy. A lo hecho, pecho. Le va a doler hasta el pecho, seguro que sí. Sí. Y ahora, la espalda y más. Ay. ¡El bombazo, Batista! Todas las frustraciones se las ha sacado de encima. ¡Batista! Dejaron tendido a Edge. Quizás nunca tendrá la oportunidad de pelear de nuevo por el campeonato mundial. Batista pertenece ahora a Raw. Edge pertenece a SmackDown. Allá va a estar el título. Pero de aquí lo van a llevar en camilla a Edge. Porque lo dejaron hecho papilla para que rime. ¡Wow! Y no es que nosotros aplaudimos la acción de Batista, pero cuando conocemos a fondo la historia y todos los ataques a traición y los robos de doña Vicky, de la familia allá en SmackDown, yo creo que esto tarde o temprano iba a pasar. Y se retira el animal. Misión cumplida. Espérate. Esa es la música del hombre dinero en el banco, Hugo. Sí, pero es que no está anunciado aquí en este cartel. No tengo a CM Punk. ¡Oye! ¡Viene con un árbitro corriendo! ¿Y será posible? Eso quiere decir solamente sí. Una cosa. Se está entregando a Valentín. Va a luchar por el título. Suena la campana, señor árbitro. Rápido, parece decirle ahí. Y también a Lilian para que anuncie rápidamente la lucha. Vamos, vamos, dice CM Punk. Yo creo que Mike Yura lo ha hecho oficial. Tiene que haber un anuncio. Y, a ver. Ladies and gentlemen, the following is damas y caballeros, el siguiente. Es una lucha por el campeonato mundial pesado. Y suena la campana. No puede ni siquiera protegerse. Mira, la cosa eso. De dónde está Edge. GTS. Go to sleep. Vamos a dormir. Lo mandaron al mundo de los sueños. Y tenemos un nuevo campeón mundial pesado. Hay fiesta en Oklahoma City. CM Punk. Aquí tienen a su ganador. Y nuevo campeón mundial pesado. CM Punk. Wow. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Jamás pensó que esto iba a pasar! El campeonato mundial se queda ahora en Raw, porque CM Punk pertenece ahora a Raw. ¡Hay un nuevo campeón!